Pues esta mañana, lamentablemente, una muy mala noticia. Una pipa transportadora de gas explotó en el kilómetro 106 de la autopista Tepic-Guadalajara entre las comunidades de Ixtlán del Río y el entronque a Chapalilla. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Nayarit, a través de sus redes sociales, informó que los vehículos involucrados en el siniestro fueron un tractocamión con doble semirremolque tipo cisterna que transportaba gas LP con razón social Gómez Morín Torres y al menos tres vehículos particulares que circulaban por la zona. Resultaron afectados y oficialmente se está confirmando el fallecimiento de 12 personas. 12 personas habrían perdido la vida preliminarmente, y esto lo decimos preliminar porque la zona está atendida en este momento por personal de Protección Civil y bomberos que están pues apagando las llamas que dejó este lamentable y muy trágico accidente que se registró esta mañana. Se habla de una persona lesionada que fue trasladada a Tepic, pero estos datos pueden ser y seguramente van a cambiar. Estos datos seguramente van a cambiar. Esto sucede siempre así. Todo parece indicar que Jorge Benito Rodríguez Martínez, el secretario de Seguridad Ciudadana de Nayarit, dijo que el conductor de la pipa no ha sido localizado y podría estar entre las víctimas mortales o pudo haberse dado a la fuga. Eso no se sabe, se sabrá más adelante. Está cerrada la autopista de cuatro carriles en la vía Guadalajara-Tepic, en el entronque a Compostela, porque se están realizando primero las labores de los equipos de emergencia y después vendrán las labores periciales, porque están regados en un radio de un kilómetro de distancia los restos de la pipa y de los coches que estaban cerca por la fuerte explosión. Una fuerte explosión y se reporta que después de este caos tras la explosión y el cierre carretero se registró un segundo accidente. En redes sociales se está reportando que en la zona de maniobras, debido al cierre de carriles por la explosión de esta pipa esta mañana, se registró un segundo accidente vehicular donde se involucraron al menos 5 vehículos, dejando un saldo de, hasta el momento, al menos 4 personas lesionadas. Por favor, si nos escuchan, si van a transitar por la zona o están en tránsito a la zona, no lo hagan, retírense, cambien su ruta, busquen medidas de comunicación, rutas alternas, porque hay un serio problema en este momento, producto de esta explosión de esta pipa que ha dejado 12 víctimas mortales. Es muy doloroso, muy lamentable esto, y bueno, pues hay mucha gente en movimiento, es un día de descanso, mucha gente se está moviendo y por esa razón se complican pues las cosas. Les pedimos, les rogamos que pongan pues atención con esto y no se acerquen.